La provincia de Cádiz inicia la semana sumando 105 nuevos contagios por COVID con respecto al pasado sábado, según los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que notifica también 32 nuevos curados. Unos números que hacen que la tasa de incidencia a 14 días se sitúe en 55 casos por cada 100.000 habitantes, un incremento de 10,2 puntos con respecto al viernes pasado. De esta manera, 113.818 personas han dado positivo por coronavirus desde el inicio de la epidemia en el conjunto de la provincia. De ellos, 111.074 han conseguido recuperarse y otros 1.621 han fallecido. Con estos datos, Cádiz es hoy la tercera provincia andaluza con más nuevos positivos, solamente superada por Málaga, con 201 casos, y Sevilla, 163. En el apartado hospitalario, 17 personas se encuentran ingresadas por coronavirus en los hospitales gaditanos, de las que dos se encuentran en UCI. Por su parte, Andalucía registra este lunes 22 de noviembre un total de 782 contagios de coronavirus en 48 horas, cifra superior a los 741 contagios del sábado y también mayor a los 338 de hace una semana, al tiempo que suma dos muertos, dos menos que el sábado y uno menos que el lunes pasado. Con estos datos, de incidencia en 14 días se sitúa en 71 casos por cada 100.000 habitantes, la mayor desde el 20 de septiembre cuando se registraron 72,9, lo que supone 5,3 puntos más que el sábado, 65,7, y 26,5 puntos más que el lunes pasado. En el apartado hospitalario, Andalucía registra una subida de dos hospitalizados por COVID respecto al sábado para situarse en un total de 208, lo que supone un aumento de 34 en la comparativa intersemanal, mientras que los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos suman uno y se sitúan en 41, 10 más que la semana pasada.